De entrevista y tenemos en plataforma a Saúl Méndez de Conusi. Saúl, buenos días, bienvenido a Despierta Panamá. Saúl Méndez, ahí está en plataforma. Saúl, voy a iniciar con el tema central. Voy a ir con usted, Saúl, porque los bancos teníamos previsto una ley de moratoria por parte del gobierno. El 1 de julio sale el presidente hablando muy bonito de los bancos, pero ahora los bancos le están cortando la cabeza a las personas, llamándole, quitándole las cosas. Es nuestro tema central. Tu punto de vista ante este tema. Gracias, Honorio, por la oportunidad. Buenos días a ti, a los que contigo trabajan en este momento, a quienes nos van a ver en las redes sociales y en el canal que estamos en vivo en estos momentos. Con relación a tu pregunta, debo decir lo siguiente. Como es conocido y sabido por el país, por el pueblo panameño, el gobierno del señor Cortizo nunca implementó una disposición legal que estableciera como eje central la moratoria con los bancos y adicionalmente a eso regular los intereses para evitar que estas deudas adquiridas por la población en buena lid, debo decirlo, se incrementara de forma inescrupulosa como está ocurriendo en estos momentos. Lo que se le anunció al país fue primero un acuerdo con la banca. Como todo el país entiende, si este fuera un país de derecho, aquí no se tratan de acuerdos entre banca y el gobierno, sino se trata de disposiciones legales que regulan a la sociedad en un momento determinado. Ese famoso acuerdo dejaba en libertad a los bancos de poner términos y condiciones a los clientes, a la población, dicho de otra manera. Y la decisión de los mismos fue, sí, entendemos que hay un problema, entendemos que hay contratos suspendidos, pero lo que vamos a hacer es seguir corriendo los intereses, sumarlo al capital y cada mes, al sumar los intereses al capital, la deuda se hace cada vez mayor. Y hay innumerables ejemplos de esta situación. Con relación a la segunda etapa, que es la que se anuncia y que tú citas perfectamente en el discurso del 1 de julio, se vuelve a insistir en que el asunto es un arreglo privado de la persona que tiene el préstamo o el servicio del banco con la misma, dejando obviamente a la población a su suerte frente a los tiburones bancarios. ¿Y cuál es la situación en ese sentido? En ese sentido, la situación es que la banca pone su regla, aplica el contrato firmado sin pandemia y en consecuencia puede empezar a reposeer los bienes dados a través de crédito que están a nombre de ellos. Si usted adquirió una hipoteca en función, por ejemplo, de un carro, o en función, por ejemplo, de una casa, la casa y el carro, aunque usted esté haciendo uso de ellos, es del banco hasta el día que usted le termine de pagar. Y el banco puede reposeer por mora. Eso es parte de las letras pequeñitas esas que usualmente nadie lee en los contratos que hace con los bancos. Entonces, si no se legisló, si no se desarrolló normas en función de decretos ejecutivos, en función de leyes, para evitar esta situación, naturalmente los bancos van a imponer, los banqueros van a imponerle al pueblo medidas como la que usted ha anunciado, Honorio. Amenazas en primera instancia y después ellos tienen como garantizar la reposición del bien a través de los contratos firmados. ¿Qué ha ocurrido en otras latitudes? ¿Qué ha ocurrido en otros países? En España, por ejemplo, se estableció por norma jurídica la imposibilidad de reposeer bienes en medio de esta situación. Se habló de mora, por ejemplo, en función de ley, no de acuerdo que no tiene ningún peso jurídico. Usted no va a la corte ni a ningún tribunal a decir: el señor Cortizo se paró el 1 de julio en la asamblea y allí dijo que los bancos no iban a reposeer.
usted no puede ir con eso a una demanda, porque eso no es ley de la República, aunque el señor Cortizo sea presidente. En las actuales sociedades modernas, usted solo puede argumentar en función de derechos y en función de procedimiento lo que está en ley. Hay un principio en derecho que dice que a usted no se le puede juzgar sin una previa norma aprobada. Entonces, un acuerdo como el que anunció Cortizo en los primeros meses de la pandemia y en su discurso ahora, del 1 de julio, no es ley de la República. Entonces, los ciudadanos tienen que saber que están a merced de los bancos y de los banqueros, fundamentalmente. Porque cuando hablamos de los bancos, hablamos en abstracto. Los bancos tienen accionistas. Esos accionistas son parte de los llamados 115 ultramillonarios de este país. Y esos son los que toman las decisiones versus un pueblo que, azotado por la pandemia, una mala administración de la misma y un claro sesgo de la actual administración, como han ocurrido las otras seis, que solo ha legislado para defender el derecho de los ricos, de los poderosos del país, pues simplemente se va a cosechar este tipo de forma inhumana en que se está tratando a la población. Eso es lo que está ocurriendo, Honorio, y es lo que va a seguir ocurriendo. Después podemos ver los sueños de opio, los vendedores de fantasía, la politiquería diciendo que no es así, en fin. Pero si no lo fuese, yo estoy dispuesto a que me desmientan con instrumento legal en mano, que hayan protegido a la población y que eviten que esta situación se dé, como en efecto se avisora, se va a empezar a dar. Porque si usted escucha a los empresarios a través de sus gremios, es decir, con relación a la salud, con relación a las inyecciones y con relación a una serie de cosas, ellos están hace rato de que aquí no se corresponde la medida sanitaria con la economía, porque a ellos finalmente lo que les interesa no es la vida humana, lo que les interesa sería acrecentando sus arcas, como han demostrado en medio de toda esta situación. Al final, la verborrea esa que escuchamos, que vamos a generar fuentes de empleo, que no sé qué, eso es verborrea. Porque en realidad a ellos no les interesa ni siquiera eso. Lo que les interesa finalmente es explotar, acumular, al precio que sea, abandonando al que sea, porque así es como se fomenta el capitalismo en el mundo. Y en esta fase neoliberal todavía es peor la situación, que como catástrofe humanitaria que viven millones de seres humanos en el mundo, producto de estas normas económicas, naturalmente, hay mucha exclusión. Así que vamos a vivir un momento más difícil de lo que hemos vivido hasta ahora, por lo que sería mi primer intervención en torno a tu pregunta, Honorio. La palabra más mencionada hoy día es emprendedores. Acabamos de hablar con diputados y representantes de que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que uno encuentra en el camino, el caso de Ampime y otras instituciones, y cómo uno va a emprender si no tiene plata ni para sacar un carnet de salud para vender hojaldre o salchicha en la orilla de la calle. ¿Qué nos diría usted? Mira, Honorio, yo creo que es muy importante esto que traes al tapete. Porque a esos que llaman emprendedores hoy son los mismos cuentapropistas de ayer o trabajadores informales de ayer que nunca han tenido un trabajo formal en una economía de mercado como la que ha desarrollado el capitalismo dependiente y parasitario panameño. Pero ellos van adornando estas cosas conforme van pasando el tiempo. Tú ves que van hablando. Hace unos años atrás, en la década de los 90, conocíamos a los cuentapropistas con estos términos, trabajadores informales, era otro término. Después nos hablaron de microempresarios, refiriéndose a las mismas personas que estaban en condiciones que ya he mencionado, y ahora le llaman emprendedores. Pero si somos serios y estudiamos esto, naturalmente estamos hablando de gente que tiene que salir el día a día a las calles a ver cómo busca un real para comer ese día. Y el día que no lo haga, pues lamentablemente la persona y su familia padecerán de hambre.
Y el padecer de hambre no es nuevo en Panamá, Honorio. Quiero traer a colación que hace muchos años atrás, pero voy a hacer un corte en el 2018, ya en Panamá morían 2.5 personas por hambre por semana, pero eso no es noticia. Eso no lo vamos a ver en las grandes corporaciones de medios de comunicación, ni titulares en los periódicos, ni tampoco en radio. Entonces, los llamados emprendedores que han sido abandonados a su suerte por el modelo económico, político y social llamado capitalismo en su fase neoliberal en Panamá, eso no es nuevo. ¿Qué está ocurriendo en medio de la pandemia? Se ha agravado. Es decir, quien tenía un trabajo formal ha pasado a la fila de los cuentapropistas, trabajadores informales o lo que ellos llaman ahora emprendedores. Son sueños de opio para tratar de decirle a la población que son salida, que depende su salida al hambre de su propia capacidad individual. Es decir, que si buscamos los derechos humanos, la Carta de Derechos Humanos, y si buscamos la Constitución Política de la República de Panamá, que establece que el trabajo es un derecho y un deber, ahora bajo estas concepciones de orden ideológicas, ese trabajo no es un derecho y un deber, sino que es la posibilidad del individuo, según ellos, de generar sus propios ingresos. Es decir, esto rompe naturalmente, incluso con el mismo modelo que defienden en función del modelo capitalista neoliberal, porque la forma de acumulación, teóricamente hablando y en la práctica, ha sido la explotación de la mano de obra, pero en el campo de la especulación y en el campo de hacer dinero fácil, el capitalismo mutó a esta fase neoliberal en el que a través de esos mecanismos han acumulado gigantescas fortunas. Entonces, los derechos básicos de la población, educación, salud, agua potable, vivienda, trabajo, salario digno, todo eso simplemente de forma de facto ha dejado de existir para llegar a este sálvese quien pueda y buscar las palabritas esas que suenan bien como emprendedor, como tú eres tu propio jefe, como que tú no trabajas para nadie, etcétera, 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 para simplemente deslindarse desde el punto de vista ideológico, en la práctica, desde el punto de vista político, de los derechos fundamentales que tiene la población panameña y que el gobierno actual junto a los empresarios vienen violando de forma permanente y sistemática. Es decir, Panamá es un país donde hay muchos recursos, no es un país rico, industrializado, pero tampoco es un país pobre, es un país de muchos recursos en el que los 4 millones de habitantes que estamos aquí debiéramos tener una calidad de vida realmente digna para el desarrollo humano. Otro de los temas es Panamá visto a nivel internacional como un país supuestamente corrupto, ¿qué diría usted? Bueno, esto no es supuestamente, Honorio. Yo creo que debemos jugar sobre hechos concretos. Hemos visto, no ahora, digamos que se ha escandalizado el asunto por los niveles altos de robo, descarado, frenéticos con relación a la cosa que nos pertenecen a todos. Me refiero a los recursos minerales, me refiero a los recursos naturales, me refiero a los recursos económicos, a las empresas estratégicas del Estado, a sus puertos, en fin. Esto realmente lo que ha ocurrido es que se ha exacerbado el robo descarado. El tema de la llave perfecta en Panamá es que nadie va preso. Es decir, al final ocurre lo que nosotros hemos acuñado como terminología en el campo jurídico, en función que lo que hay aquí es un lavado judicial, así como hay lavados de activos, de dinero, de recursos provenientes del narcotráfico, tráfico humano, etcétera, de forma ilegítima esos recursos, así ocurre en la justicia panameña. Hay un lavado judicial
en el que los corruptos y delincuentes de cuello blanco pasan por el sistema judicial, salen absueltos de sus responsabilidades y finalmente aplican un principio que es universal en el derecho, que tú no puedes ser juzgado dos veces por la misma causa, lo cual le da garantía a los ciudadanos de poder, en efecto, no estar sujeto a decisiones incongruentes en materia judicial. Pero en el caso que nos ocupa, que es el que estamos planteando, la justicia sirve para blanquear estos procesos. Una vez son juzgados y absueltos, ya sea que se compren los fallos, ya sea que prescriban los fallos, ya sea el tecnicismo que se utiliza en Panamá para no hacer responsable penal y jurídicamente a los delincuentes de cuello blanco, entiéndase empresarios y entiéndase funcionarios públicos de alto vuelo, entonces ya tú lo ves por la calle como si nada ha ocurrido. Entonces, naturalmente, que Panamá en el mundo sea calificado como un país corrupto, no estamos hablando de percepción, estamos hablando de hechos concretos que ocurren en Panamá y que todos los panameños conocen que es así. O sea, es más, ya hemos llegado a tal descaro que campañas políticas de estos delincuentes de cuello blanco te sacan frases que alguna parte del pueblo repite como, bueno, él robó pero hizo, como si estuviéramos hablando de un valor ético y moral. Así de mal estamos en Panamá, Honorio. Otro de los temas es, hay crítica al gobierno nacional. ¿Cómo reactivar la economía del país, Saúl Méndez? ¿Qué nos diría usted? Fíjate, Honorio, el problema de la reactivación económica en el término que se plantea no es una solución real a nuestro problema. Nosotros tenemos un problema de orden estructural. Y cuando estamos hablando de un problema de orden estructural, nos estamos refiriendo no a la coyuntura que aceleró, que develó, que le quitó la careta al neoliberalismo en Panamá y en el mundo. Nos estamos refiriendo a 41 años de imposición de un modelo económico, que es el modelo económico neoliberal al que estamos haciendo referencia. Nosotros necesitamos un nuevo modelo económico. Y un nuevo modelo económico implica entonces empezar a ver sectores de la economía abandonados a su suerte, quebrados planificadamente para dar paso a las importaciones de productos. ¿A qué sectores me refiero, por ejemplo? Me refiero al sector primario de la economía, el agro. Me refiero junto al agro a la agroindustria. Me refiero al sector secundario de la economía, la industria. Estos dos sectores fundamentalmente tienen una particularidad. Si en una política económica usted planifica el desarrollo de estos dos sectores, suele ocurrir que en los sectores mencionados se requieren varias cosas, pero voy a mencionar dos fundamentales. Se requiere y demanda la contratación de mano de obra. Es decir, en el agro usted no puede producir si no tiene una contratación importante de mano de obra, salvo que alcance los niveles de tecnología que no existen en Panamá, aunque existen en otras partes del mundo. Y también, al demandar fuentes de empleo, usted empieza a resolver los problemas que tienen que ver con el desempleo, con los cuentapropistas, o con lo que están tratando de imponernos ahora como moda, que llaman emprendedores. Entonces, en el sector de la industria ocurre lo mismo. Usted necesita demanda de mano de obra para enfrentar, pues, un desarrollo importante como este. Voy a poner un ejemplo. En el sector de la industria de la construcción, que es un sector industrial productivo, usted ve que cuando el mismo se desarrolla, demanda contratación de mano de obra importante. En el año 2018, cuando negociábamos el convenio colectivo con los empresarios, ellos pusieron en la mesa un tema que muy pocas veces se ha discutido y que no se discute en el país, en realidad, con rigurosidad científica, de que ellos se habían percatado que ahora tenían inventarios. Buscar la palabra inventario implica no asumir su responsabilidad de que el construir de forma alocada, anárquica,
en una economía desregulada como la nuestra, concitó a que en efecto los mismos tuviesen apartamentos, viviendas unifamiliares, edificios, centros comerciales, edificios de oficina que no vendieron. Y como no vendieron, ellos lo que decían es que hasta que no vendan, no vuelven a construir. Y naturalmente, con esas libertades que ellos proclaman en la economía, nadie puede obligar a invertir a nadie en construcción, porque eso depende de la voluntad individual del inversionista, etcétera. Y bueno, él tiene una serie de construcciones que no ha logrado vender, una serie de bienes más bien que no ha logrado vender, y él no va a invertir. Eso por una parte. Por otra parte, la queja permanente de contratistas del Estado, que el Estado no está pagando las cuentas, es lo que ellos dicen. En una análisis de este problema, algunos tienen razón, otros se pasan de vivo, pero en fin. Lo que quiero decir con este ejemplo, Honorio, es que si no tenemos una economía planificada que permita el desarrollo planificado del país, que permita la planificación de la economía, que permita, además de ello, por ejemplo, poner la educación en función de esa planificación, que permita que la generación de empleo sean empleos decentes, como llama la OIT, donde usted cobra un salario y condiciones dignas de trabajo, donde usted se va a desarrollar allí toda la vida laboral, porque usted prefirió ese tipo de actividad, etcétera, pues naturalmente nos vamos a encontrar con el momento en el que estamos. Ellos tratan ahora, tanto empresarios o voceros de gremios empresariales, como el gobierno, justificar todo lo que nos está pasando con el problema de la pandemia. Eso es falso, totalmente falso. La pandemia sí tiene la característica de haber acelerado una crisis mundial y de haber acelerado la crisis en el país desde el punto de vista del orden económico, político y social. Pero es que esto no se ha hecho en un año y medio. Esto se viene como una acumulación de 41 años de políticas económicas no liberales. Entonces, naturalmente, Honorio, si queremos hablar de reactivación, tenemos que empezar a buscar salidas a las estructuras del modelo económico neoliberal y desarrollar un modelo que ponga en el centro de la política pública a los seres humanos, que garanticemos a nuestra población educación, salud, agua potable, es decir, proveídas por el Estado como derechos fundamentales públicos, que ayuden una política de vivienda y no como el señor Rogelio Tumbacasa Paredes, que la gente busca sus soluciones de vivienda y ahora la política es que las derrumban sin darle salida a la gente, y su supuesta preocupación implica que cada vez más gente está tomando tierra porque tiene necesidades de vivienda, pero por ningún lado el ministro de la cartera dice, no, aquí hay un programa del Estado que va a atender el problema de déficit habitacional para evitar esta situación. Sino que lo que nos dice es que ahora hay una élite policial que va a perseguir y que va a desalojar y que además están tratando de poner en sintonía todo el aparato administrativo y judicial para perseguir a la población. O sea, ese es el modelo económico, político y social al que estoy haciendo referencia, Honorio. Así es, Saúl, mil gracias por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo, nos pasamos por 2 minutos. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado.